El 65% de las personas tiene dificultad para conseguir ropa adecuada a su talle. Así lo estipula una encuesta realizada por la organización Anybody en Argentina en el año 2015. En Córdoba, en este año, se aprobó la ley de talles que tiene por objeto evitar situaciones de discriminación. Esto se lograría mediante la venta de indumentaria acorde a las medidas de una persona según géneros y rangos etarios. Hay informes muy importantes en donde, por ejemplo, en uno de los shoppings más importantes de la ciudad, el 95% de los locales no tiene talles especiales, y esto sigue haciendo que la industria en indumentaria siga estereotipando al cuerpo de nuestras mujeres y muchas veces generando complejos muy importantes. Por eso que la ley también dice que una de las intenciones de la ley es proteger la salud. Según su autoridad de aplicación, esta ley fue aprobada y publicada, pero nunca reglamentada. Que no esté reglamentada quiere decir que su cumplimiento no es obligatorio. La Fundación Pensando realizó un informe en el cual determinó que el 78% de los comercios de la ciudad de Córdoba no tiene talles especiales. La difusión de este mensaje puede ayudar a que leyes como esta se apliquen. No seamos usuarios pasivos, ejerzamos nuestra responsabilidad ciudadana.